Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer torrejas de semitas. Las torrejas se consumen mucho para la temporada de Cuaresma y Navidad. Normalmente como pan se utiliza el bolillo de yema. Pero en realidad pueden usar cualquier pan dulce o simple. Hoy las vamos a hacer con semitas o conchas, que son más fáciles de conseguir y en mi opinión de esta forma quedan aún más deliciosas, mucho más firmes y con más sabor. Aparte de las semitas también vamos a ocupar panela, atado o rapadura de dulce, como también se le conoce, aunque si no tienen pueden sustituirla por azúcar a partes iguales. Necesitaremos huevos, un puñado de canela, clavos de olor y pimienta gorda. Bueno, para deshacer el dulce vamos a ponerlo a hervir en aproximadamente 3 tazas de agua, pero una vez se deshaga pueden ponerle más agua hasta dejarlo en el espesor que ustedes prefieran. También agregamos la canela, pimienta gorda y clavo de olor. Para la cantidad de torrejas que haré hoy, necesitaremos solo la mitad del bloque, lo que viene siendo libra y media. Ahora vamos con los huevos. Separamos cuidadosamente la clara de las yemas y la batimos hasta que queden a punto de nieve. Luego, una a una, agregamos las yemas y seguimos batiendo. El siguiente paso es sumergir las semitas en el huevo y las freiremos a fuego medio. Después de uno o dos minutos a cada lado, estarán listas. En este punto nuestro dulce ya debería de estar listo, así que vamos a poner nuestras torrejas de semita adentro. Las dejaremos hirviendo por unos 10 o 15 minutos más para que absorban el dulce. Y ya están listas. Para acompañarlas no hay nada mejor que un chilate. Y eso ha sido todo. Si les gustó, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Hasta la próxima.